pero es derecho. Derecho a. Hay una curva. Deja de hablar como balabón, bro. ¿Por qué nos trajiste? No. Ya aguanten, ya. Vale, estamos aquí en un bosque a las afueras de San Luis Potosí y vamos a hacer una exploración urbana a una capilla. Aquí está el equipo, Víctor, como ya lo conocían de videos anteriores, Alfredo, ya saben, el hermano Alfredo, Gael, saluda, compañero, gracias. Buenas tardes. Ramón, creo que no había salido nunca en el canal. Y Andrés, bueno, ese sí lo conocen. Y este, ¿cómo no lo van a conocer si es el yo mero, que... mero chingo? Están buscando a los perros. El Toreto y. Parece que. Ay, cabrón. Estamos siendo rodeados por una jauría de dogos. Cuéntanos, Kevin, ¿qué vas a hacer en la exploración? Aquí básicamente olvido mencionar que vamos a ir primero de día a ver cómo está el terreno para luego regresar de noche. Lo que me digan, lo que se puede hacer ahí. Tú, a ver, cuéntanos cómo la tienes. Mira, me quité. Nada. ¿Me va a quitar? Te vas a hablar al demonio. Sí, vamos a hacer una ouija. Sí, da algo que te pasa. Eso no te da miedo. Güey, iba a haber murciélago. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la capilla. Por lo que ven es un poco rústica. No está tan solo el lugar, pero ya de noche la atmósfera cambia definitivamente. Y por lo que veo está cerca de montes, zona de brujas. Eso sí. ¿Estás grabando, Kevin? Digan su testamento, güey. Yo les decía que se trajeran el machete. A ver, la Biblia. La Biblia con un machete. No le des un mamón. Si es que se. Es que. No, está apagado. Ahí está apagado. Sí. O sea, sí prende. Mucha fuma de gente. Allá atrás está la capilla, como ya la habíamos grabado. No hay nadie adentro. No parece que haya nadie. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Uy, no mames, güey. ¿Qué? Ay, no. Hijo de perra. Me duele. Échate cerveza, güey. Lo grabaron. No, güey. Oye. No lo grabaron. No. Chinga, tú. Bueno, es. Y... graba los pendejitos. ¿Qué? ¿Qué pedo que fue eso, güey? Hola, madre, güey. No, ya, fuiste tú, ¿verdad, hermano? No, güey, no fui yo, güey. A ver, espérate. Ya, pendejos, ¿quién fue, güey? Fuiste tú. No, güey, ¿cómo voy a ser? Yo estaba con un pie. Pero a ver, es el único que está atrás. Güey, ya, pero güey. Yo estaba con los columpios, chingos. ¿Quién fue, güey? ¿Qué fue, güey? ¿Qué pasó? El columpio. Vente, güey. Ay, Kevin, acércate, güey. Vamos a grabar esto. Ahorita. Se está moviéndose, güey. O sea, yo en vez de ser... Kevin, aquí al uso. No, esto ya... ¿Qué pedo? ¿Ya hay otro, güey? Sí. Güey. No.
A Kevin, ven. Alúzale, cabrón. No, ya. Ese tú, Gal, ¿verdad? Estoy buscando una piedra. ¿Quién fue, güey? La neta. Uy, 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 ¿qué fue eso? Oh, sentí algo en mi pie. Hay una cran ese, güey. Al tiro. Güey, güey, al tiro, güey. Vámonos. Ya aguanta. Sí, vamos al cerro de San Pedro, al chingón. Creo que yo me metí ahorita. Alózame aquí, Kevin. Al y Raúl le vale. ¿Qué? Su puta madre. Grábale aquí, güey. Qué pedo. Está muy bien. Oye, como que ya duró mucho, ¿no? A ver, este. Güey, ¿escucharon, güey? Qué pedo, güey. Vamos, güey. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya, que. A ver. ¿Qué están haciendo? Por favor. Tú, prende la porque no prende la tuya. Prende. Prende el foco. ¿Qué escuchaste? Güey, súbete ahí, güey. Que no voy a andar subiendo ahí. Ahí hay una banquita. Güey, si alcanzamos a ir al cerro. Sí, si alcanzamos. Sí, chingas, quieres ir al frío. Digo, al cerro. Sí, así. Uy, es bueno. Sí. Pues vamos, pues no hay nada aquí. Pues al parecer no, más que esa, esos columpios, pero seguramente fueron esos huecos. No, no es creíble. ¿Nos acercamos? Pues es a lo que voy. Mejor quítale la luz, ¿no? Y yo como necesito. Aguante. Bien, en ese preciso instante estábamos grabando la capilla, pero como sinceramente no sucedía nada interesante, detuvimos la grabación. Segundos después, se escuchó un ruido bastante fuerte, por lo cual salimos corriendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aguanten ya! ¡Ya aguanten ya! ¡Güey, se escuchó algo, hijo de perra! ¡Güey, la chela, güey! ¡Trae, dámela, güey! ¡Güey! Se escuchó algo al final, güey, ¿lo escucharon? Sí, 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 sí. Nadie lo grabó. Vamos a la oruga. Gael, ¿grabaste algo, güey? Pues algo, pero muy poco. Y luego, ya cuando gritaron, pues dejé de grabar. Luego me machuqué. Venimos siete en un carro. Venimos siete en un carro donde caben cuatro. Güey, ¿qué pisaste? ¿Pisaste un no sé qué? Yo les asusté bien cabrón, güey. Güey, todos se asustaron bien cabrón. Güey. Al chile aquí hay algo, güey. No, ya. No venga, güey. Fuera de pedos, güey. Hay humanos. Hicimos una que otra mamada, pero la última, güey. No, esa sí no fuimos nosotros. Sí, salimos sí. Cagados, güey. Unas cacotas, güey. Unas cacotas. La media hora que nos tratamos. Ese cabrón dejó una cerveza, güey. Del miedo, güey. O sea, literal la agarré y puta, la verga, no, mi chela, güey. La verdad no sé por qué se corrieron, yo solo corrí porque... No, es que hace cuenta que se corrieron ustedes. Ajá. Y después Luis y yo, y veníamos corriendo sí, atrás. Sí, güey, veníamos al final y escuchamos algo. Y escuchamos así como un golpe, así como si golpearan un metal. Y hace cuenta que venía, o sea, venía la camioneta, la puerta, güey. Venía la camioneta y se escuchó bien ojete. No, güey, yo vi una camioneta, ¿no? Nadie nos está siguiendo, Gael. Es un intento, güey. Ay, cuídanos, la retaguardia. Que desaparezca una mano aquí. Pinche, ¿lo oíste? Sí, eso que yo te dije la otra vez. Güey, es que yo escuché algo, hijo de puta. Yo pisé esa madre. Ese güey pisó un cactus, güey. No, no, hay una persona. ¿Dónde? No, allá atrás. A la vez. ¿No estás negro? No, a la vez. ¡No manches! ¡No, no manches! ¡Córrele, no manches! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡No manches! ¡Eso no lo vi! ¡No, no! Había una persona sí, ahí, güey. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya, ya cálmense, güey! ¡Ya cálmense, güey! ¡Cálmense ya, pendejos! ¡Es que! ¡Cállense, güey! ¡Cálmense ya, cabrón! ¡Wow, güey! ¡Se vio bien! ¡Qué pedo! ¡Güey, se me puso! ¡Güey, estaba la persona, güey! ¡Sí, güey! ¡Estaba bien! ¡Te lo juro, güey! Era una persona vestida de negro abajo de una de esas madres faroles, güey. No se le veía la cara, güey. Era una persona. Sí, yo, sí, bueno, era. Que valga la pena. Güey. ¿Qué vieron, güey? Neta, sin pedos. Así una figura de un hombre. No, es en serio, yo
sí vi algo. Era un hombre alto. Mira, güey. La silueta es que, a ver, Gael, este, es el que viene aquí atrás. Este. Güey, ya fuera de pedos, güey. No, es en serio, yo sí lo vi. ¿Qué vieron, güey? ¿Qué viste, Andrés? Hey, no. Un hombre de negro, una silueta muy, pero estaba muy alta. Íbamos saliendo ya de la capilla del desmadre que habíamos dicho ahí, porque no vimos nada. La neta, nos aburrimos. Más que sinceramente, sí. Ah, el columpio, güey. Sí, güey. Este también estuvo raro. Uy, no mames. Y íbamos ya de salida, güey, en el camino de una curva. Tomamos la curva, güey, y Gael dice que vio a una persona. Yo dije... Güey, que se chinga, que carro, yo dije que no era nada, güey. Pues es un niño, güey. ¿Qué pedo, güey? Y volteo, güey, y ahí estaba el cabrón, güey. Una silueta negra, güey, alta, abajo de un farol, güey. Yo vi que estaba muy alta. Abajo de un farol, güey, así como esos que ven por ahí, güey. Como un farol de esos, güey. Y había mucha iluminación. Fuera de pedos, güey. Y es una zona un poco deshabitada, güey. Y la neta sí está un poco... Sí se vio bien, güey. Un poco extraño, güey. Aquí nos sacamos de pedos todos, güey. Todos lo vimos, güey. ¿Sí o no, güey? Sí, güey. Sí. Estaba de nervios, güey. No, pero la neta sí me cagué. Ahorita vamos de regreso, güey. Para no quedar con la duda. No, ahorita estamos decidiendo si vamos a regresar. Que valga la pena. Para comprobar si no es una pintura, güey. O un agujero, güey, en la pinche pared. Yo sí recuerdo que es una pintura, sinceramente. Según Alfredo es una pintura, pero la verdad me saqué. No, eso era una pinche silueta, güey. Pero como una pintura si ahí no había nada. O sea, la verdad sí me saqué de pedo, güey. No, sí, güey. La verdad sí me saqué mucho todos de pedo. Se cagaron. Kevin, ¿qué pasa? Pues vi una madre ahí, o sea, se prendió algo. Güey, es que aquí hay más casas. Aquí hay más casas, güey. ¿Cómo se prendió? ¿Qué se prendió? Se supone que hay más casas. Vi así como lucecita blanca, güey. Y dije, ah, qué pedo. ¿Viste una luz blanca así nomás? Ajá, destello. Nada más, ajá. Una centella. Una centella, tal vez. Aquí un cruce de caminos, güey. Un dato curioso. La gente antes... decía que el diablo se aparecía en un cruce de caminos. Ya, Manuel, por favor. Güey, eso es una mansión. La neta, ¿ves videos? La neta, ¿ves videos en internet de güeyes así? Que van por ahí, güey, buscando madres raras en casas y... Y le sale una madre y tú dices, ah, qué pendejos, güey, ¿por qué no se regresan a ver qué es? Y la neta es que sí da culo, güey. Ya estando aquí, que lo ves tú, güey, algo raro, si acaso es algo raro, la neta sí da culo, güey. La neta, se te abre el culo. Voy a llorar. La neta estuvo muy raro, güey. Güey, traigo chinita la piel, ¿no? Ahí está, te vi trae chino la piel. Sí, güey, no sé si se note. Bueno, yo creo nos faltan como menos de 2 minutos para llegar. Estás grabando muy cerca. 2 minutos para llegar, estoy grabando. Güey, aguanta, tranquilo. Frena. Ya, Kevin, ya aguanta, que ya me estoy asustando, ¿eh? Aguanta, güey. La neta, vi una cabeza de cabra, ya, la neta, ya no quiero hablar, pero ya vamos. Bueno, gente, ya estamos aquí. Yo creo, es derecho. Derecho, a, hay una curva. A la vuelta es donde vimos esa madre. Sí, ¿no? Creo que es aquí, a la vuelta. Más a la izquierda, güey. Es por aquí, ¿no? No le des tan despacio, Alfredo. Ya, güey. ¿Lo viste aquí, Gael? No. Pues está. Allá. Oye, ¿estás escuchando la mamada, no? Sí, estás escuchando algo, ¿eh? ¿Qué es qué? A ver. A ver, vamos a guardar silencio. Porque estás escuchando algo. Ahí lo vi. Aquí. Güey, no hay nada, no mames. No era acá. Aquí. Fue ahí. Era en una pared, güey. No, güey, era más acá. Era en esta, güey. En ese farol, güey. Era en esta, la neta. No manchen. Era aquí. No manches. No era aquí. Sí, güey, sí, era aquí. ¿Era aquí? No, wey, sí, no era aquí. Aquí en este pinche lámpara. Era aquí, güey. Era en esta lámpara, güey. Güey. Güey, no mames, ¿por qué te frenas? No te bajes. Kevin, no te bajes, pendejo. ¿Por qué no? Güey, ya, güey. Que lo maten a él, güey. Kevin, no te bajes. Güey, no sé. Ya. Bueno, Ramón y yo estamos aquí. Vamos a revisar la silueta, la sombra esa, que es como una ilusión, güey. Estamos aquí. Aquí es una zona ya apartada, güey. No hay gente, no hay ni madres. ¡No mames, mi cara! ¡No mames! Fue el gato, güey.
Fue el gato, güey. Fue el gato, güey. Fue el gato, güey. Fue el gato, güey. Bueno, nos acaban de dejar los culeros. No mames, güey. Se llama el carro y con su madre. Y apagaron las luces, güey, todavía, chinga tú. Alfredo nos dejó a la oruga. El carro del que veníamos se fue a la chingada, ¿no? Me valió madre. Vengo aquí con Ramón. Ramón, saluda, Ramón. Y aquí encapuchado el vinque. Y pues yo creo ahorita nos vamos a regresar porque los cabrones se fueron.